Es un placer para mí presentar al doctor Jorge Manuel Guzmán Ladewick. Cada vez que escucho una ponencia de él, a mí me emociona mucho porque tiene mucho conocimiento y a la vez es como si escuchara una ponencia en un foro de gran nivel en los que yo he estado. Por lo tanto, los dejo con él. Gracias, Enrique. Como comentario general, esta presentación la vamos a tener que hacer muy, muy del carácter técnico y les hago la referencia. Se van a encontrar ustedes cuando se metan a la plataforma información relativa a lo que es la presentación. Más sin embargo, como soy un obsesivo dentro de las presentaciones, meto otras presentaciones. Para poder acceder a ella, tendrían que meter su cursor y darle un clic. Ahí aparece una manita y le va a aparecer. Les recomiendo que la lean. Es una lectura motivacional donde, ¿y qué pasaría si nosotros nos convirtiéramos en gansos? Y que tuviéramos un líder, que el líder se fuera cambiando constantemente. Y que todos aprovecháramos las inercias que se provocan, no tan solo como individuos, sino como grupo. ¿Por qué se viaja como ganso en V, en una V invertida? ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de romper contra el viento. Y todos van viajando. El que va soportando la mayor cantidad de desgaste es el líder de ese instante. Y se mueve y va pasando hacia atrás. Y todo el mundo llega descansado. Qué desgracia que no hemos entendido lo que la naturaleza nos marca. ¿Lo están observando? Un cursor que aparece como manita. Ahí está el cursor. Posiciónate, Enrique, de... Se convierte. Ahí si le dan clic, les va abrir la presentación. En este momento no lo vamos a hacer. Le vamos a dar adelante a la presentación. Lo que voy a tratar de hacer es puntuaciones de lo que ya vieron en términos generales con André y algunas deformidades que como persona tengo ante lo que es el proceso administrativo. Y esto, obviamente, por la deformación que tengo al ser trabajador de estos servicios. Durante 20 años estuve trabajando en los niveles de confianza, desde médico general hasta director. Lo único que no he sido es director general de los servicios, ni ganas. Ahora ni ganas, se los aseguro. ¿Por qué? Porque no es porque se tengan pocas cosas que hacer. Creo que es cuando más cosas se pueden hacer en la secretaría. ¿Por qué no? Porque ahora es una situación completamente política. No es de la política por la salud pública, no, es de la política de carácter social. Y eso está muy desgastado. Deberá de llegar el momento en que la verdadera política por los servicios de salud sea la que se empodere de esto. Y a lo mejor ahí pudiéramos tener expectativas completamente diferentes. Porque quiero decirles algo que he estado en contra totalmente de lo que es la decisión de los decisores actuales. ¿Cuánto tiempo tiene de vida media un decisor? Si le va bien, lo que dura una presidencia municipal, 3 años. Díganme qué secretario de salud ha durado 3 años. Antes. De CONEI para acá. Ninguno. No 3 años, duró menos de 3 años, Omar. El doctor Omar Reynoso no duró 3 años. Omar no duró 3 años, duró menos. Las expectativas, entonces, se las quiero decir. Háblenme de un proyecto de fondo que pueda trascender en 3 años. Carlos Casuga lo ha demostrado. Carlos Casuga nos viene a dar la pauta de lo que puede ser la administración en un país como este. Él, siendo originario de México, tiene trascendencia japonesa, es descendiente de japoneses. ¿Quién es Carlos Casuga? Es un señor muy peculiar. Es el dueño de una empresa
que tiene múltiples empresas. Juguetes, alimentos, infinidad de cosas venden. Y venden un producto chiquititito, frasquitos. Por favor, no lo digan en diminutivo, yo lo dije en diminutivo, se oye muy feo, ¿no? Lo importante, ese señor hizo un proyecto a 20 años y está a punto de concluirlo. ¿Cuál es el proyecto de un japonés? Ordinariamente a largo plazo. Él dice, no voy a sacar ningún peso de las ganancias de la empresa de lo que me corresponda. Y a mí como empresario me corresponde el sueldo más bajo. Ay, güey, no el más alto. No es el sueldo, no. En la empresa el que menos gana soy yo, porque mi dinero está invertido ahí. Saquen cuenta rápidamente. Él decía hace 10 años que sacaban 1,000,000 de productos Yakult por día. En la venta, hace 10 años, misma venta. No nos compliquemos la existencia con los números. ¿Cuántos millones al año? 365. En 10 años, 650. En 20 años, el doble, 7,000. 8,000 ¿qué? 8,000 millones de pesos. Eso es invertir. Nosotros queremos que al año todas las mendigas ganancias nos las llevemos. ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde está la inversión en salud? Así no se puede. No podemos estar invirtiendo en proyectos tan perecederos como esos. Por eso hay que hacer una administración diferente. Les voy a repasar, porque ya lo vieron con André, obviamente. ¿Cuál es la influencia de la Iglesia Católica? Es trascendente. En Occidente, la Iglesia Católica es trascendente. Llegó a México en los 1500. Se empoderó de México y se empoderó de la economía. No de otra cosa, de la economía. ¿Cuántos galeones con oro y plata salieron del puerto de San Blas? San Blas era tan importante, que Inglaterra estuvo a punto de hacerle la guerra porque ya no saliera oro de San Blas. ¿Y ahora? Ni en la historia aparece, ni en la historia, pero era trascendente, lo grave. ¿Y dónde quedó ese oro? ¿Por qué se lo llevaron? ¿Quién indicó que se lo llevara? ¿Quién? Los reyes. ¡Falso! Vean la historia. A quien le interesaba que se llevaran el dinero, ¿a quién era? Porque el 10% de todo lo que se llevaran le correspondía ¿a quién? A la iglesia. ¿Cuántos siglos? 5 siglos de estarse chutando el dinero. 5 siglos. ¿Cuántos miles de millones de pesos? Y mientras los mexicanos muriéndonos de hambre. Influyente, sí, por demás. Pero además tuvo cosas buenas. Sí, vino y metió la educación, metió una cultura que desgraciadamente no fue la mejor cultura. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido Iglesia Católica y hubiera sido la protestante, la que domina en Alemania? ¿Y qué hubiera pasado si fueran los japoneses los que hubieran conquistado? ¿Se imaginan el potencial que seríamos? Japón, 1945, destruido. Ahora, superpotencia. Alemania, totalmente destruido su economía. Ahora, superpotencia. México, 500 años y seguimos destruidos por la política. ¿Quién hace la política? La clase media. ¿Quién es la clase media? La que apareció después de la Revolución Mexicana. Los mismos peleándonos por lo mismo. Influencias, muchísimas.
Pero ¿cuál es la característica más importante de la iglesia? Todo es por dogma. Salud para todos en el año 2000. ¿Me la crees? ¿Es dogma o no es dogma? Dijo que no. No, es dogma. Y créemela porque así va a ser. Dios está en el cielo, en la tierra y en cualquier lugar. ¿Me lo crees? Ya no eres católico si no lo crees. Es por dogma. El dogma no se refuta, se acata. ¿Se imaginan lo que estuvieron taladrando durante siglos? Y, ay, güey, no me puedo mover porque, pues, dice que no. Pero Diosito es tan grande que nos hizo libres. Nunca nos metió un patrón, y menos siendo de esta tierra. Yo no creo en esos principios básicos del hombre. Creo en los principios básicos de Diosito. No creo en dogmas. Los dogmas son para dominar, para manipular, para apoderarse, mientras nacimos libres. ¿Quién no es católico? ¿Qué religión profesa? Es la misma, con diferencias, ¿no? Diferencias en cuanto a la religión, la iglesia. El principio básico de la iglesia, más sin embargo, hay un Dios. El que es diferente es el ateo. Ese no cree en Dios. Su Dios es igual a mi Dios, porque es igual de bueno. ¿No es cierto? Diosito es grande, es enorme, es bueno, es bondadoso y nos hizo libres. ¿Quién nos pone las cadenas? Ay, Dios, ¿no? Tiene jerarquías. Y pobre de aquel que no acate la jerarquía. ¿Le suena algo? Jerarquía. ¿Le suena algo? En las organizaciones actuales hay jerarquías, hay tropa, hay coordinadores, hay jurisdiccionales, hay directores, bueno, coordinadores municipales, jurisdicciones, coordinadores estatales, subdirectores, jefes de departamentos, subdirectores, directores y un secretario. ¿Hay jerarquías? ¿A quién se le copió? A una estructura de más de 500 años. Es altamente eficiente la Iglesia Católica. Es altamente eficiente, eficiente, no eficaz, eficiente, menos efectivo. Estoy hablando de eficiencia. Y eficiencia significa tener un propósito y económicamente redituable. Es eficiente. Tiene muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y todo lo domina un solo hombre, arriba. Con un comité le ayudan, sí, por supuesto. Pero la decisión la toma un solo hombre. Y solo dos veces en historia está aconteciendo lo de ahora. ¿Cuál es lo de ahora? En la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La mayoría lo es. ¿Qué es lo que sucede? ¿Es cierto que solo hay un solo hombre? ¿Y Ratzinger? No muerto. Ni tampoco dejó de ser papa. ¿O dejó de ser papa? Ese güerito. Hay dos papas. Hay dos papas. Decías que hay un supuesto. Se supone que renunció, ¿no? Se supone que renunció al cargo. No puede renunciar porque es papa. Y en la imposición de papa no la decide él. Sigue siendo papa. Jorge Bergoglio, siendo tan inteligente como es, lo acata y lo tiene como asesor. Bergoglio es otra cosa, ¿eh? Vean la apertura que tiene ese hombre. Altamente copiada. Recomendable para ustedes que están en estos avatares de la administración. Tienen que leerlo. Sun Tzu, el arte del engaño. El arte de la guerra y el arte del engaño. Una de las formas más fácil de demostrar la valía que tiene Sun Tzu. ¿El amor es una guerra? ¿Es una lucha constante? Sí lo es. ¿Dónde tiene que
lucharse. ¿Dónde se lucha? A conveniencia, se elige el lugar. ¿Cierto? ¿Tuviste la oportunidad de declararte a tu pareja? ¿Dónde lo hiciste? En el cine. ¿Quién lo diseñó? Nosotros. Cada quien prepara su escenario y cada quien sabe dónde va a tener la mejor respuesta. ¿Va? ¿Qué hubieras hecho si en un momento dado hay un tercero en discordia en el momento en que tú tenías la intención de relacionarte con tu pareja? Lucho. ¿De dónde vienen esos principios básicos? Sin quererlo, del arte de la guerra y del engaño. Pero lo que es tuyo es para ti. Se los comento. Y esto va a aparecer, obviamente, en los comentarios de acá, porque también esto es coloquial. Yo aprendí mucho en la vida y ya sigo aprendiendo de la gente que sabe enseñar y de la gente que tiene que enseñar. Para mí me enseñó mucho el Pilugo, fue mi compañero en primaria. Él dejó de estudiar en tercero de primaria porque tuvo que hacerse cargo de su familia, murió su papá. Y a esa edad tuvo que responsabilizarse por toda su familia, 8 hermanos. Él era el noveno, era el más grande. El Pilugo era un tipo muy fuerte, era el más fuerte en la generación de nosotros, siendo jóvenes, y de un golpe tumbaba un becerro. Un golpe en la cabeza y tumbaba el becerro. Imagínense a un atarantado, pues obviamente lo despedazaba. En una ocasión, estando jugando fútbol, soy de Bellavista, jugando fútbol, estábamos en la parte de abajo, el Pilugo y yo, en la parte del donde está lo alto, estaba sentada la novia del Pilugo con otro individuo. Y todo el mundo echándole carrilla al Pilugo. Y le digo, Pilugo, ¿qué pasa? ¿Por qué no les pones una hasta aquí? Con un golpe, no, nadie te aguanta un golpe. Ay, Jorge, si la gallina es tuya, ¿para qué la correteas? Arte de la guerra. Nunca luches por algo que ya es tuyo. Arte de la guerra. Lectura obligada. Es un libro muy cortito, riquísimo en enseñanza, que además lo tienen en plataforma. ¿Verdad, Ayala? Próximo módulo lo tendrán en plataforma. Lo tomo a colación muy rápidamente. ¿Por qué la revolución industrial? Empecemos a imaginarnos las teorías administrativas no en el sentido de lo que somos ahora, sino en el sentido de lo que era anteriormente. ¿Cuántas horas se trabajaba? En México hasta 1906, 12 horas. ¿Había cuerpo humano que lo resistiera? ¿Cuántos días de descanso? Uno. Y era secuenciado sábados uno y domingo otros, para que no dejara de trabajarse. Importante entonces resultó la revolución industrial, porque empezaron a darse cuenta del desgaste físico de los individuos. Las máquinas también se desgastaban. Empezaron a estudiar. Y se transformaron las comunicaciones. No tanto en México. Porque viene lo interesante. Hemos tenido un montón de autopistas y carreteras y que los carros y cuánta madre, ¿sí? Dígame cuántas vías de tren hay después de 1910 que se hayan inaugurado. Ninguna. Bueno. Ninguna. ¿Quién hizo las vías? A Pedula. El que más hizo, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue quien más hizo vías de comunicación en México. El ferrocarril. Qué interesante condición. No hay nada novedoso debajo de este sol.
Perdón. Utilizando vías alternativas. Al final de cuentas, fue un proyecto que fracasó, tengo entendido, por la mala administración. Vean nada más quiénes son los dueños de las vías del tren actualmente. No son mexicanos. Se privatizó. Vean quiénes son los dueños. Muy interesante. Toda esta evolución nos permite saber sobre la especialización de las tareas. Se organiza racionalmente el trabajo. ¿Dónde nacen los hospitales? ¿Anteriormente había hospitales? No. No había hospitales. ¿Dónde nacen los hospitales? Tengo entendido que en Medio Oriente fue donde se empezaron a usar como hospitales. ¿Y en México dónde se atendía a la gente? En los conventos, pero no. Tiene otro nombre, que son anexos como a la iglesia. No recuerdo. Las misiones, sí. En las misiones. Ahí es donde se atendía a la gente. ¿A qué gente se atendía? Principalmente a la gente que era producto de heridas de una revuelta, a los leprosos, tuberculosos y una enfermedad que la tenemos proscrita. Porque antes se moría la gente por eso. Después de la penicilina ya no. ¿Cuál? ¿Cuál? Premio a quien lo diga. Sífilis. La gente se moría por sífilis. Era tremenda la sífilis. ¿Cómo se transmite la sífilis? Fíjense nada más, ¿no? Por algo tan hermoso, contraer algo que nos mata. Bueno, se crean organizaciones y se crean los hospitales. ¿Y los hospitales se han venido transformando? Sí. ¿Y se han venido especializando? Sí. ¿A beneficio de quién? No del usuario. No del usuario. De los propios servicios. Importante es que entendamos que las teorías básicas de la administración tuvieron a bien manifestar, sobre todo Taylor y Fayol, hicieron énfasis en estos puntos. ¿Cierto o no cierto? ¿Estoy equivocado? Aquellos del triangulito. No veo ahí. Soy daltónico. Planeación, preparación, ejecución y control. La preparación, ¿qué pudiera ser? La implementación del proyecto. Se planifica. En español, planear es llevársela de muertito. En el castellano mexicano es no hacer nada. O hacer para no hacer nada. No, planificar para hacer mejores las cosas. Las implementamos. Después de implementarse, ¿qué sigue? Hay que ver el proceso de ejecución. Tiene que ser tan preciso como se ha planificado. ¿Y quién lo tiene que dirigir? La gente que sabe dirigir. Y se tiene que ejecutar tal como fue planificado. Y se tiene que controlar. ¿Por medio de qué? Y un segundo proceso. Evaluación. Efectivamente, tiene razón. Evaluación y supervisión. Insisto, indicación dada y no supervisada. Se la llevó la... ¡Qué feo! Mas, sin embargo, es cierto. Es muerto. ¿Cuántas indicaciones se nos dan que se supervisan? N. Una enorme cantidad. ¿Se supervisan? No. Entonces, se la llevó la... Alguien que tiene, dijérase, comillito administrativo, lo que hace es dar la indicación y detrás de la indicación te sigo. Tan sencillo. ¿Cómo fueron informados ustedes? Hace 4 meses deberían de haber sido informados en forma textual. Hace 3 meses por medio de sus delegados. Hace 2 meses confirmado por medio de sus delegados. ¿Fue así?
y son supervisados. Entonces, ¿quién está fallando? Son representantes de ustedes. Pero si aquí así queremos estar, pues bendito Dios. Fíjense qué interesante. El estudio de tiempos. ¿Qué está haciendo Homero? Homero tiene un trabajo maravilloso. Es un trabajo que cualquiera de nosotros quisiera tenerlo. ¿Verdad? Lo único que hace en una central nuclear es apretar un mendigo botón. ¡Toc! Y es lo único que hace. Todo lo demás es loquear. Siempre está inventando cosas raras, Homero Simpson. Mas, sin embargo, es lo que quisiéramos hacer muchos. Porque ahí está la manifestación en el trabajo. Un estudio muy interesante. ¿Qué hizo Banamex para combatir esas corononas desgastantes y que la gente llegaba ya encamotada ante la ventanilla? ¡Hijo de esto! Se los tenían que tragar a los de las ventanillas. Y ahora resulta que la gente llega a las ventanillas y... ¡Ay, hasta! Gracias, señorita. ¿Qué fue lo que cambió? En lugar de estar haciendo una cola o muchas colas, ¿qué fue lo que hizo Banamex? Puso un control de tiempo. Usted llegó primero, usted pasa primero. Tiene el ticket. A la vista de todo mundo está el ticket. Y el ticket aparece en la ventanilla que nos van a tener. A ver, ventanilla fulana de tal, está desocupada, pase usted. Y en lugar de que estemos parados, salud. En lugar de estar parados, nos puso una salita de... Estamos parados. La misma situación, y está encamotada la gente. Tiempo te espera. ¿Cómo está la gente en la Secretaría de Salud? Gente que invierte más de 2 horas, en términos generales, así fue el estudio, sobre todo hospitales, invierte más de 2 horas para llegar a la sala de espera y está en la sala de espera más de 2 horas. Cuando pasa, pues le mienta a la madre al médico y a la enfermera, porque ya está harto. ¿Qué es lo que está haciendo el ISSSTE? El ISSSTE, llaman por teléfono y le reserva su cita. Por Dios, qué inteligente. No solo están aplicando una teoría administrativa de hace más de 100 años. Es inteligencia, por supuesto, pero nada novedoso. ¿Nos cansamos? ¿Por qué se inventaron jornadas de 8 horas? ¿Y cada cuánto deberíamos de estarnos parando? Eso no nos lo dicen. Cada 45 minutos durante 5 minutos. ¿Quién está sufriendo si no? Los pies, las rodillas... y la parte pélvica baja, ¿verdad? El burócrata lo que más padece es de estreñimiento y de, aunque se oiga feo, hemorroides, porque todo el tiempo se la pasa sentado el burócrata. 8 horas del día sentado. ¿Quién sufre? La parte baja del cuerpo. Obligadamente. Y si sabemos eso, y estamos en salud, ¿por qué no hemos cambiado? Porque a nadie le interesa, ni a nosotros mismos. ¿Hay incentivos? ¿Sabían ustedes? Porque vi que en la presentación llegué ahí, cuando Andrés se las estaba pasando. Maslow fue un psicólogo maravilloso e hizo toda una pirámide. Lo primero que tenemos que resolver es la situación fisiológica. El sueldo es lo básico. ¿Y qué es lo más alto? Los reconocimientos.
Fíjense, los jefes, qué equivocados están. ¿Quién es tu jefe, perdón? El doctor Antonio Soto. Bueno, mi jefe inmediato. ¿Nada más el doctor? Hasta aquí a Tuxpan, la doctora Rubio. ¿Cuántas veces has llegado? Dice, qué buen trabajo estás haciendo. Felicidades, sigue. Una sola vez lo hizo un jurisdiccional y fue hace como 3 años. Y tenemos un corazoncito que nada más con un empujón se hincha y nos da la energía como para poder hacer cualquier cosa. ¿Verdad que no es necesario tener tantos insumos? Ahí está. Y hace más de 70 años salió esa teoría. Y seguimos sin utilizarla. Las condiciones de trabajo. Soy producto de una condición muy peculiar. Nací en Bellavista, mi abuela trabajaba en la fábrica textil de Bellavista. En Bellavista se trabajaban 12 horas. Cuando llegaba uno a la fábrica textil, espero que un día vayan, es una estructura muy fuerte. Prácticamente son muros de cantera y había pisos que eran entre cantera y madera y vibra. La energía. Impresionante. Olía el ruido. ¿Se imaginan a una mujer trabajando doble turno? Ahí. Pero era necesario. Para arriba y a la familia para abajo. Ella fue la cabeza de familia. ¿Se imaginan el desgaste de mi vieja? Enorme. Y aún así, aún les pregunto, ¿van ustedes al baño? ¿Cierto? Todos los días. ¿Son de las personas que utilizan en el baño lo sanitario o lo no sanitario? Gracias a Dios ya pensaron. Si ustedes tienen un depósito para la basura que sale de la cola, la cajetearon más que haberlo aventado. Porque ahí tienen un fomite alta. ¿Quién no lo tiene que decir? Si yo voy aquí, abro la acabas de ir. Abro la puerta. ¿Hay una bolsa para el papel desechable? Está prohibido en el Seguro Social. ¿Y por qué aquí sí lo hacemos? Empezo. ¿Qué silla? Esa silla te aguanta. Una de plástico no te aguanta.
porque la silla no nos aguanta. Porque las sillas de plástico, ¿para cuántos kilogramos están hechas? Falso. Falso. Por eso, ¡pum!, abren las patitas. 80 kilos las más potentes. 80 kilos las más potentes. Y todavía pensamos que la gente tiene que llegar a sentarse en sillas de ese tipo. Por eso no sirven las tándem, se rompen. Pero la silla tú es ergonómica. ¿Es ergonómica? ¿Qué es ergonómico? ¿Económica? Ah, no. Ni siquiera nos han metido en la cabeza lo que es ergonomía. Lo que es adecuada a las condiciones del ser humano. Tiene que ser una silla como esta, que tenga donde reposar las... Y la silla más ergonómica que conocí, la encontré en mi rancho, en la fábrica textil de Villavista. Es de madera, con mimbre en la mitad y con mimbre en la espalda. Y tenían un banquito para los pies. Completamente ergonómica. Y estamos hablando de 1906 que se dejó de utilizar. Eran más inteligentes los de antes que los de ahora. Porque la gente tenía que estar trabajando en las mejores condiciones posibles. Ellos sí leían, nosotros ya no. Ciertamente no interesa. Lo único que interesa es ser explotado. Supervisión funcional. Tiene que existir una supervisión, obviamente. ¿Por qué? Porque gracias a las características que nos impuso la Iglesia Católica, todo es piramidal en las organizaciones. Y la autoridad está centralizada. Y para saber que la gente de abajo está haciendo, ¿qué tiene que haber? Supervisión. ¿Es cierto el principio básico del planeamiento? No lo podemos codificar. El no es una palabra que debemos de eliminar. No piensen que hay una puerta. No piensen que la puerta es de madera. No piensen que están tocando la puerta. Y están tocando... Están tocando la puerta tres veces. Y que del otro lado de la puerta no piensen que hay un elefante y que está abriendo la puerta. No piensen que el elefante entra a pesar de ser grandote. No piensen que trae una manzana y que se la dio usted. ¿En qué pensaron? El no hay que recodificar. Principio básico. Eliminen lo improvisado. Apliquen el conocimiento. ¿Para qué venimos acá? Para tener herramientas que nos sirvan a la toma de decisiones diaria. ¿Dónde? No esperen a ser jefes. No esperen a ser Pavel. Hagámoslo en el lugar de trabajo. En lo que estemos haciendo. Utilicen la técnica. Para eso es. Importante. Tenemos que seleccionar. Por favor, Enrique, André, lo editan. Yo no me junto con... Seleccionen con quién trabajar, pero sobre todo ejecuten verdaderos planes de control. La evaluación tiene que ser cotidiana, tiene que ser metódica, tiene que ser sistemática. La supervisión igual. ¿Quién trabaja en el área médica? Además, ¿usted nada más?
También. ¿Cuántas veces te han supervisado? 5 años. Te la saco fácil la cuenta. 5 por 12. Tiene que ser una mensual. ¿Cuántas sacaste? 3, 4. ¿En 5 años? Más o menos en 5 años. ¿Vale? No tiene significancia. Hay que cambiar. Cuando ustedes tengan el poder, supervisen a la gente. Estimulen a la gente. Ahí está el éxito. Bueno, lo traigo a colación. Me gusta mucho el principio de la producción, pero también aquí, en el establecimiento de los incentivos, es bien importante pensar que el dinero tiene que fluir. Mas, sin embargo, también el dinero corrompe, porque cada vez queremos más dinero. Y en esa corrupción que tiene el dinero tan, tan especial, nos hace daño. Nos hace daño. Porque pensamos que todo el estímulo tendría que ser económico. Y no es cierto. A mí me interesa más, en este tiempo de mi vida, tener oportunidad de estar con mis hijos más que el dinero. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Que pudieras tener una semana nada más porque fuiste muy buen trabajador. Qué rico, ¿verdad, doctora? Decir, ay, mi jefe me estimuló con una semana de trabajo. ¿Y sabían que está dentro del poder del directivo? Porque el directivo es el que firma y es el que autoriza. No hay dinero, pero sí hay otras fórmulas de estimular. Tan solo, sentimiento de culpa. ¿Quién es ese señor que está ahí? Se llamó Alberto. Es el premio que cada año se lo quiere ganar todo mundo. El premio Nobel. ¿Qué inventó Nobel? ¿Cuál fue su mayor invento? El uso industrial de la dinamita. Pero al ver lo que generó la dinamita en las guerras, tuvo un sentimiento de culpa tan grande que tuvo la iniciativa de incentivar la ciencia. ¡Qué grande! Por eso. ¡Qué malo cómo utilizamos la energía! ¡Qué desgracia que la energía atómica, que es tan potente, la utilizamos para matar al hombre, no para darle energía! Seguimos en las partes negativas de la humanidad. No hemos aprendido a pesar de tanto tiempo. ¿Quién piensa así? Nosotros como varones pensamos en una faldita, ¿no? Bonita, chiquita, en un top. La dama piensa muy complejo. El pensamiento de una dama es muy complejo. Y el pensamiento de la administración es como el pensamiento de una dama. Extremadamente complejo. Todo está conectado con el todo. Teoría general de sistemas. Qué difícil es saber, entender, comprender que lo que deje de hacer el día de hoy me va a venir a chotar, a golpear, a lastimar un día futuro. O que va a llegar a hacerlo con mis seres queridos. Ley de vida. Lo que das para adelante va a venir para atrás. Ley de vida. Principio básico. Echamos hueva. No pidamos otra cosa. Nos va a llegar el efecto de la hueva. Y ahí están las condiciones. ¿Qué está sucediendo en los servicios de salud? En lugar de que llegue un usuario y vayamos a la puerta y busquemos qué es lo que quiere, llega el usuario y hasta la espalda le doy. No voy a hacer que me pregunte. No voy a hacer que me toque a mí dar la No, venga, por favor, ¿en qué puedo servirle? Por Dios, es el que nos da de tragar. Es el que nos da de comer. Es el que nos mantiene. Y es al que menos queremos ver.
Ah, pero no llegué el jefe. Porque hasta guapito se pone uno, ¿eh? No, no es cierto. Tenemos que cambiar y ver dónde está el meollo. ¿Por qué no somos exitosos? ¿Por qué no queremos? La gente debería de estar abarrotando el consultorio. ¿Por qué? Porque quiero ver a ese. Porque ese nada más de verlo ya me curé. De escucharlo ya me curé. De sentirlo ya me curé. Conocemos a nuestros usuarios por nombre. Obligadamente. Qué horrible llegar al hospital. ¡Pásame al paciente! ¿Cuál paciente? ¡Al de la cama 116! ¿Y quién es ese? Ese nació con nombre. Sus papás se la devanaron para ponerle nombre. Me llamo Jorge Manuel. Mis apellidos Guzmán Ladevi. Y exijo que me llamen así. ¿Verdad? No hay otro igual que yo. Gracias a Dios. Por lo tanto, eso me identifica. La cama la va a ocupar otro, que sabrá Dios quién sea. Pero en ese instante soy yo. Principio básico. Todo afecta el todo. Hay que dar para recibir. Todo está clasificado. ¿Por qué no somos exitosos? Porque todo lo dejamos. Me acuerdo mucho. No les digo el nombre porque sigue vivito y coleando, aunque diabético. Llegaba uno con él y lo primero que hacía era cerrar el cajón. ¿Por qué? Porque en ese cajón estaba la torta o el taco. No había otra cosa más que tragazón, no había papeles, no había oficio, solo había tragazón. Y sigue vivo. Muchas cosas improvisadas hacía y le salía. Pero díganme, al paso de un año, cuando tenía que dar el reporte, era un mendigo caos. No tenía de dónde más que de la mendiga torta que se había tragado. ¿Por qué hacer las cosas tan mal y tan improvisadamente cuando hay técnica? Eso no lo vamos a ver porque me gustaría que ustedes tuvieran la oportunidad de ver a los diferentes tipos de jefes. Pero les recuerdo uno. ¿Cuál sería el jefe tipo Hulk? Pues el que se encamota de todo y se pone verde de coraje. Llegan a trabajar. ¿Ustedes llegan a trabajar? Yo no. Yo nunca en la vida he ido a trabajar. Porque lo que hago, decidí yo hacerlo. Desde niño quise ser médico. Y decidí, en un momento dado, cambiar la parte clínica por la parte teórico, administrativo y de la salud pública. Lo decidí yo. No trabajo. Estoy donde quiero, disfruto lo que hago y todavía me pagan. Porque lo que es trabajo da dificultad. A mí hacer lo que hago no me da ninguna dificultad. Ninguna. No tengo trabajo. Tengo un área donde laboro. ¿Y ustedes qué tienen? A partir de hoy, sitios donde laboran. Se ven chido, ¿eh? Los monitos. Las relaciones humanas penden de un hilo. ¿De qué hilo estoy hablando? ¿De qué hilo? Quiero que lo piensen solo 10 segundos. Y lo pregunto a cualquiera.
El de nosotros mismos, pero ¿de qué hilo depende las relaciones humanas? Es un elemento que lo permite, pero ¿cuál es el hilo? El de la empatía. ¿Qué es la empatía? ¿Ves a una persona? Ese güey me cae bien. Me cayó bien esa vieja. ¿La ves? ¿Y te cae mal? ¡Hija de eso! ¿Saben lo que está pasando? Cuando alguien nos cae mal, ¿se imagina qué? No. ¿Se imagina qué? Tampoco. No. Ese güey y esa huella que está del otro lado, que nos caen mal, tienen los defectos psicológicos que yo tengo y me están reflejando lo que yo tengo. Es lo que no quiero ser, pero que yo tengo. Y no le damos gracias a esa gente, porque nos está reflejando lo que no queremos ser. Qué interesante, ¿no? Y todo depende de la empatía. Lo más grave, que no entendemos lo que es la empatía. En medicina está perfectamente comprobado. Somos la única profesión que por matar gente nos dan las gracias. ¡Qué horror! Por matar gente nos dan las gracias. Porque hay tanta ignorancia que muere constantemente jóvenes por culpa de nuestra ignorancia. De que un güey no hizo un Papa Nicolau, de que una mujer no hizo un Papa Nicolau y que se va complicando hasta hacer un cáncer y la mujer nunca fue diagnosticada hasta que se va a morir. O es una mujer que está embarazada, que tiene tantas complicaciones desde un principio que no debería de estar embarazada hasta que se murió. Pero somos tan buenos para tratar a la gente y para echar mentiras que hasta las gracias nos dan porque se murieron. ¿Qué karma estamos generando? Hay que cambiarla. Y hay que hacer las cosas bien desde un principio. Y que no nos agarren la pata. Ojalá que escucháramos algún día a los indígenas. ¿Cuántos puntos cardinales hay en la tierra? Lo traigo a colación de indígenas. No son cuatro, son cinco. Norte, sur, este y oeste. ¿Y el quinto? El centro que soy yo con el universo, el cosmos y con Dios. ¡Ah! Ese es el principio básico de los indígenas huicholes de Nayarit. Son más inteligentes que nosotros. Y ellos dicen, no tengo nada, nada de pertenencias para que el diablo jamás me agarre la pata y me lleve a su mundo. Y nosotros cada día queremos tener más pertenencias. Hasta pensamos que quien nos acompaña en la vida es nuestro. ¡Qué falso! Falso. Deberíamos de ser totalmente libres sin imponerle a nadie nada. Si alguien quiere estar con nosotros, que sea por afecto, no por imposición. Yo no estoy casado, yo no tengo argolla, no la necesito. Amo a mi mujer. Y cada día la amo más. No necesito argollas para que me lo recuerden, porque no estoy atado a nada. Ella es tan libre de hacer lo que quiera y me la tengo que ganar cada día. Principios básicos, relaciones humanas. ¿Dónde está el éxito? En ser felices cada día. Qué interesante ha sido el desarrollo de todas estas tecnologías, que ahora estamos en un vericueto. Mary Shelby escribió en 1865, si bien recuerdo, 85, ahorita se me va. ¿Saben quién fue Mary Shelby? La escritora de Frankenstein. Y escribió que un doctor muy conocedor de la ciencia y de la tecnología creó a un hombre de hombres muertos y por medio de la energía eléctrica le dio vida. Y tenía razón. Pero ahora ya no hay que ponerle un miembro de un individuo muerto. O le ponemos un miembro de un individuo vivo o una parte tecnológica, robótica. Y va a llegar el momento en que nuestra pareja sea un robot. No es ciencia ficción. Para allá vamos. Nada más dense cuenta que en dos siglos
Y en 50 años, la tecnología ha avanzado impresionantemente. Lo peor es que nos vamos a enamorar. Película que tienen que ver, El Hombre Bicentenario. Habla de esto. Buenísima. Efectos de iluminación, ya se los hablo, Andresito, solo quiero decirles algo en torno a esto. ¿Cuáles son los edificios más enfermos? Los que tienen color gris en su luz. ¿Qué color tiene este edificio? No, yo no la veo blanca. Yo soy daltónico. Soy daltónico y confundo algunos colores. No es que no los vea, los confundo. Esa luz es gris. Vea nada más la lámpara. Yo no la veo totalmente blanca. Veo grisáceo. Vamos a un hospital y ¿cómo está el color? Gris, mortecino, ¿eh? Respira uno y respira angustia, dolor, a muerte, a desesperación, a llanto. ¿Dónde está la salud? Y todavía llevamos a nuestra familia ahí. ¿Cómo están nuestras unidades de trabajo? Enfermas. Cúrense, compren un pinche foquito y cámbienlo. Es por ustedes. A mí me vale. ¿Cuánto les puede costar un foco de luz que les gusta? Y pónganlo. Cúrense. No permitan que la luz les enferme. Perfectamente estudiado. La luz genera vida. Porque sin la luz no hubiera jamás. De la importancia de la luz. A pesar de tantos y tantos años de estar trabajando, llegué y compré ese un pinche foquito. ¿Cuánto le va a costar? 40 pesos siempre. Los focos LED, por Dios, que duran tiznadal de tiempo, 120 pesos. Los mejores. Claro. Para cuatro lámparas. Y de las cuatro no prendía ni una. De las cuatro lámparas no prendía ni una. Y tardé un mes en mantenimiento pidiéndoles que fueran a poner la lámpara. Llegué con un taladro, puse una base y monté un socket y un foco. Porque pues estas lámparas no sé dónde las venden o aquí en Santiago no las conseguía. Puse mi socket, puse un foco y se me acabó el problema. O sea, es mi lugar de trabajo, yo tengo que estar cómodo. Bendito Dios, de eso se trata. Porque además, está dando. Y en la respuesta, le van a venir muchos beneficios. No tan solo los que vienen de arriba, sino en la respuesta física inmediata. Bendito Dios que lo cambió. ¿Por qué pensamos que la luz es blanca? Para que exista blanco, ¿qué se necesita? La conjunción de todos los colores básicos. Y si no hay la conjunción de colores básicos, no hay blanco. Hay negro, hay rojo, hay azul, pero el blanco es la conjunción de todos. ¿Verdad? Lo veíamos en los experimentos de la primaria, donde poníamos los colores básicos, le dábamos vuelta y ¡zum! Apareció el blanco. ¿Por qué los hospitales tienen que ser de cualquier color? Enfermizo y no color de alegría. ¿Por qué? No. ¿Quién lo escribió? ¿Quién escribe que los colores tienen que ser un mendigo mosaico amarillento, enseguida gris? Y acá, el piso, ni hables, es hospital. Por Dios, que no pueden decir, bendito Dios que amanecí. No se puede decir en un hospital. No, porque lo van a meter uno como loco. Hay que cambiar esta tónica y hay que generar energía. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y decimos, yo no quiero ese color? Y quiero un color de vida. Patch Adams, película, véanla.
El efecto Hawthorne fue altamente estudiado, pero sobre todo, por eso, ¿por qué nos comportamos como tal? Porque no eres tan solo producto de una familia, sino del grupo donde estudiaste, y del grupo de tus amigos, y del grupo de tu trabajo. Y el comportamiento que tenemos es con base al comportamiento de nuestro grupo. Hay que juntarnos con la gente inteligente, con la gente brillante, con la gente que quiere cambiar, con la gente que nos enseñe. Pero tal pareciera que no nos interesa. El trabajo es una actividad de equipo. Y tanto es así que hasta nos checan. ¿Verdad? Gracias a mis compitas que en alguna ocasión, oye, voy tarde, güey. No hay bronca, ya le chequé. Es muy común y es una actividad de grupo, no tan solo mis productos, porque yo dependo de lo que los demás hagan, ¿cierto? De la enfermera, de trabajo social. Empecemos a pensar que esto es un verdadero equipo de trabajo y todos dependemos de todos para que nos llegue el cheque de quien necesitamos, de la gente de recursos humanos, que es la que menos gana en la secretaría. Los administrativos. Ahí lo tienen. Lo retomé. Necesidades básicas. Autorrealización. ¿Debemos de estar estudiando? Sí. No para resolver tan solo nuestra necesidad básica, sino para encontrarnos a nosotros mismos. Soy tan ignorante que aún sigo en la búsqueda para saber un poquito. Hay tanto conocimiento actualmente que es impresionante lo que hay. En 5 años hay una tecnología nueva. En 5 años cambió la información del mundo. Cuando estudiábamos, los libros se sacaban cada 20 años. Ahora cada año, porque trae novedades. ¿Cuántos inventos están haciéndose en el día de hoy? Infinidad. Porque ahora somos 8,000 millones de personas en este mundo. Y todos tragamos y zurramos. El 40% del total de la población conectada. Y de ese 40%, un 20% conectados en redes. 1,000 millones de gentes conectados en una red de información. Impresionante. Impresionante lo que se está generando. No es cierto. Bueno, el domingo vamos a estar, ¿dónde? En San Blas. Vamos a ir a San Blas. Porque mi amigo Lallín va a regalar carros. No vaya a ser, a lo mejor ahí tengo mi carro nuevo, nunca lo he tenido, ¿verdad? A lo mejor con mi amigo Lallín sí lo voy a tener. Imagínense lo que significa ir ahí, ¿no? ¿Qué es un organigrama? El organigrama debería de ser la significación de las funciones que cada uno tiene, no tan solo para agredirnos, sino para saber lo que tenemos que estar haciendo, lo que me corresponde, pero también tener jefes que me indiquen por dónde es el camino. ¿Cuál es el gran déficit que tenemos actualmente? La ignorancia, porque la mayoría de los jefes no saben ni siquiera cuál es el camino. Hay un montón de competencias que debemos de tener. Tres básicas. Para ser altamente competitivos en este mundo. Olvídense de las habilidades adquiridas. Tres básicas. Saber inglés, saber computación y saber matemáticas. Inglés, reprobados. Computación. Dice allá, la 5%. Ni el 5% de una máquina. Y en matemática, cuarto de primaria.
Este es nuestro México. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar. Yo no soy ese México. A mí me fascina la matemática. Bueno, me meto a la máquina y tengo gente que me enseña a sacarle más provecho. Leo el inglés. Mas, sin embargo, a mis 58 años voy a estudiar inglés en uno. Porque me voy a jubilar a los 60. Y quiero estar leyendo a Shakespeare en inglés. Y voy a estudiar el inglés viejo. ¿Quién fue Shakespeare? El más grande escritor de la literatura inglesa. Y murió el mismo día del más grande escritor de la literatura castellana. ¿Quién fue? El mismo día, el mismo año. Miguel de Cervantes Saavedra. Ya leí a Miguel de Cervantes. Ahora voy sobre Shakespeare. Tres habilidades básicas. Léanlo. Lo importante de las teorías administrativas es el centro de atención que tienen, que es... ¿Qué es el centro de atención? No es la organización misma, sino que en este mundo mecanicista, economicista, lo importante es el dinero. Y si estudiáramos el dinero y el flujo del dinero, sabríamos cómo se está moviendo una organización. Lo replanteo. Servicios de salud de Nayarit, el 92% del total del dinero, capítulo 1000. Pago de nómina. ¿Qué tienen los intendentes? Pobrecitos. Ni los mendigos guantes para manejar los residuos peligrosos, biológicos, infecciosos. Se los va a llevar. Ya se apagaron. Esas fueron las teorías que en un momento dado más han impactado. Enrique Ayala y mi persona estamos muy comprometidas, deformados por la teoría general de sistemas. André le gusta mucho las modernas. ¿Por qué? Porque es joven y tiene mucho... mucho compromiso con esta condición de la tecnología. Pero la más difícil es la teoría contingencial. ¿Cuánto tiempo tarda en que un paro cardiorrespiratorio genere lesiones graves al cerebro? Fuerte, por favor. ¿Cuánto tiempo? 12 minutos. 45 minutos. Fíjense, es un paro cardiorrespiratorio. ¿El cerebro cuánto tiempo debe de tener? Alrededor de los 6 minutos se empieza el daño por hipoxia. A los 6 minutos empieza el daño irreversible por hipoxia. Si es que nos va bien, y eso serían jóvenes. Porque gente ya que estamos jodidilla o que... Gente promedio a los 3 minutos y se acabó. ¿Cuánto tiempo tarda un mexicano en recibir atención? Después de un accidente. Si nos va bien, una hora. ¿Y cuánto tiempo tarda un mexicano en entrar? Del momento en que tuvo un shock, no choque, un shock a terapia intensiva. Pues ya que se murió. Porque solo en México, bueno, en Nayarit, si bien recuerdo, hay 28 camas de terapia intensiva. Así que ya no llevó la tristeza, ordinariamente. Teoría contingencial. Tener cubierto todas las necesidades. ¿Es cierto que podemos acceder? No. ¿A qué deberíamos de acceder? Bueno, a una atención más expedita. Más rápida, más eficiente. Accidentes en carretera. Qué interesante condición. No tan solo las enfermedades. Ok, tengo parásitos y no hay. Tengo lombrices intestinales y no hay el medicamento que puedo utilizar como alternativa. Un montón de cosas.
¿Por qué las mujeres de antes sí lo tenían como alternativa? ¿Y por qué ahora no? ¿Qué le pasó? ¿Que la semilla de qué servía para? Interesante condición. Pero ante todas esas eventualidades deberíamos de tener una respuesta científica y teórica. ¿La tenemos? Estamos al ahí se va. Y a lo que llegue, de todos modos me pagan. ¡Qué horror! Ya no más. ¿Quiénes hacían énfasis en las estructuras? Fayol, Weber, las jerarquías. Importante que la jerarquía tenga perfectamente establecido cuál es su función, pero además de que tenga el perfil para ser jefe. ¿Quién puede ser jefe en los servicios de salud de Nayarit? Cualquiera. ¿Por qué es importante que se tenga el perfil? Porque lo que estamos haciendo es altamente perfeccionado. Nosotros no trabajamos con máquinas. Una pinche máquina se puede reparar. Le puedo quitar una pieza y ponerle otra y va a funcionar. En un ser humano no. Hay elementos que no se pueden estar manejando así. Porque salud, en el concepto de salud, es más allá de la enfermedad. Es el completo bienestar en las esferas biológica, psicológica, social. ¿Cuál otra? Ya la mencioné tres veces. ¿Cuál otra esfera? ¿Cuál? Espiritual. Ahora, ¿trabajo con máquinas o con seres humanos? Con seres humanos altamente complejos. ¿Y cualquiera puede tomar decisiones? No. No en salud. Por eso se tiene que estudiar. Por eso deberíamos de tener gente altamente estudiada. Por la altísima responsabilidad. No le echemos la culpa de que, ¿por qué hubo en Nayarit N cantidad de casos de dengue, de casos de influenza? Por la improvisación que tenemos y porque al técnico no le dejan tomar las decisiones y porque no hay dinero. ¿Por qué no hay dinero? Porque no tienen la más mínima idea de cómo administrar. Pues no tengo dinero, vendo servicios y además saco recursos. ¿Qué necesitamos para hacer una campaña en contra del dengue? Movilización social. Para la movilización social, ¿tenemos elementos? Sí, muchísimos. La propia población. Pero el contacto que tenemos con la población es raquítico. Nos degollamos solos. Porque quien debería de estar descacharrizando no es el personal de salud, es la población, porque debería de ser una responsabilidad de carácter social. ¿Por qué en otros países se castiga con cárcel al que tenga cacharros en su casa? El Pasto Alto, que es un reservorio del zancudo. ¿Por qué? Porque ellos sí pueden. Y eso está dentro de nuestra normatividad también. Pero además del reglamento de salud es el reglamento del comportamiento ciudadano. ¿Por qué no? Porque no le damos importancia a lo que es importante. Andamos en otras tonteras.
¿Qué pasaría si a un pueblo se le deja sin agua durante un mes? ¿Qué pasaría porque le matemos a sus niños? Nada. Los estamos matando. Dengue hemorrágico. Estamos matando niños. Y estamos matando ancianos. Pero más valen otras cosas que la vida humana. Ya le hemos perdido el valor a la vida humana. De esa la vamos a ver en su momento porque hay todo un tema. La sistematización de los procesos. ¿Cuántos sistemas hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sistemas como alumnos. 1, 2, 3 como docentes. Perdón, 1, 2, 3 como docentes. ¿Cuántos subsistemas? 17. Un sistema con 17 subsistemas. ¿Cuántas relaciones se pueden dar? 1 por 16. ¿Cuánto puede ser? Allá la sácame de dudas. En la tercera. 1 a la 16. A la segunda generación. 16 por 16. 256 a la... ¿Qué estoy hablando? Que tu producción más tu producción me debería de dar 256 elementos. ¿Y a la tercera? 4.000. Y ni una mendiga idea. Por Dios. Bueno, la idea es que si él genera un producto, si cada uno produciéramos uno, entonces tendríamos 17 productos. Pero si él lo comparte, le da un producto a él, a ella, a ella, a ella, a ella, él generaría 16 productos. Y si a su vez la segunda persona le genera 16 a cada uno, entonces va incrementando de 16 elevado a la 16. Cada vez se va elevando 16 veces. Por eso es que da 1 por 16 y luego se multiplica por 16 y luego otra vez por 16 y se hace así muchísimos trabajos. Pero siempre nada más hacemos un trabajo y no lo compartimos con nadie. Es nada más uno para mí y para el jefe, en vez de compartirlo con todos los demás. Bendito egoísmo, ¿verdad? Cuando en el sistema pudiéramos tener la respuesta total. Soy tan débil que necesito siempre del apoyo de los demás. No estoy en casa, tengo que salir. ¿A qué estoy supeditado? A la presencia de mis vecinos, porque mis chiquititos, Jorge tiene 9 años, Aime tiene 7, me los dejan a las 2:30 de la tarde. ¿Y quién me los va a cuidar? Una persona externa, pero mis vecinos con los que convivo todos los días. ¿Se imaginan cuánta gente estaría vigilando bien a mis niños si tuviera buenas relaciones? Yo sí trato bien a mis vecinos. Dependo de ellos. Gracias por recordármelo, Ayala. Fíjense qué grato era. Hay una fecha que para mí es extraordinaria. No por lo que significa, no, sino por lo que me daba a mí de oportunidad de compartir. La cuaresma. André, le llamo. La cuaresma. Un momento altamente significativo. Los mejores platillos se realizan en cuaresma. Yo no sé por qué la capirotada nada más es de cuaresma. Es deliciosa. Es una capirotada bien hecha. La de dulce y la de panocha. Mi mamá hacía cuando menos 5 platillos cada día. 5 platillos. Comenzaba que con el ejotito con huevo, las papitas con huevo, y pum, 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 hasta el platillo fuerte, y siempre con postre. El agua era acompañamiento fiel de todos los platillos.
pero ordinariamente salía con un platillo para con mi abuela, era el primero, con mi tía Quitita, el segundo, con total, iba con 5 platillos. ¿Con cuánto regresaba? Cuando menos con 1. Pero los otros me mandaban 2 o 3. ¿Se imaginan el tragadón que me daba en Semana Santa? Que llegaba a tener hasta 15, 20 diferentes platillos. Porque la capirotada no es igual la de su casa que la de su casa. Y saben diferente. ¡Y qué extraordinario! Pero lo más bonito, se compartía. ¿Y ahora qué compartimos? A veces ya hasta los mitotes deformados. Solo insidia y rencor. Nos está ganando. Cambiemos. Empecemos a compartir. Compartamos las pequeñas cosas que tenemos con el vecino. Oye, ¿sabes qué? No sé de qué sea día, pero te regalo. Te comparto de mi platillo. Hay tanta mendiga comida en el refrigerador que se me echa a perder y la tiro. Soy tan absurdo que prefiero tirarla que compartirla. Fuera todas esas tonterías. No nos sirven de nada. Por eso, lo interesante de la teoría. Y sobre todo la de sistemas. La vamos a ver con detenimiento y Enrique va a ser nuestro ponente. Porque él es ingeniero en sistemas. Y está estudiando una maestría. Esto es por demás trascendente. El enfoque de la teoría contingencial y sobre todo la que habla por objetivos nos habla de que hay elementos que deben de estar altamente definidos. El qué, el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde, cuántos, a quiénes. Deben de ser completamente definidos. Insisto, estamos en la zona de quirófano. ¡Pásame al paciente! El grito. ¿Cuál paciente? ¿Cómo quieres que te lo pase? ¿Por dónde te lo paso? ¿A qué horas te lo paso? ¿Cierto? Estamos en la mesa. Pásame el tenedor. ¿Cuál? ¿Cuál tenedor? O pásame el platillo. ¿Cuál platillo? ¿Somos específicos? Para nada. ¿Cuántas veces le ha dicho a sus seres queridos, te amo? La última ocasión. A mi mamá diario y a mis hijos. A su mamá y a sus hijos, diario. ¿Por obligación? ¿Por qué? Porque es un sentimiento que diario siento para ellos. ¿Lo podemos hacer? Nace. ¿Hace daño? ¿Ser cariñoso con alguien hace daño? ¿Ser cariñoso con el usuario hace daño? ¿En qué puedo ser? Llegan ahora a sindicato y yo se los he dicho. A mí no me interesa, no. Me interesa que entre una persona. Y si tengo la oportunidad, bueno, hay dos personas antes que yo. Si estoy en oportunidad de atenderle, ¿en qué puedo servirle? Mínimo. Porque llega uno desconcertado. Y hay gente que llega, que va del hospital y quiere una foto. Mire, no, por favor. Mire, lo acompaño a la puerta, ahí es donde sacan las fotocopias. Ahí se la van a sacar. No es aquí. ¿Qué pierdo? Estamos sembrando. De eso se trata. Pero hay que ser perfectamente definidos. Y esto lo llama Enrique Katy en programación neurolingüística, modelo de precisión. Dos clases más. En dos clases más vamos a ver modelo de precisión. El por qué tenemos que ser precisos en la vida. ¿Qué le pedimos a Dios? Ay, hola. Salud. A ver, fueron acá. Ayala, por favor, te toca ahí. ¿Quién dijo salud, dinero y amor?
A ver. Salud. ¿En este momento estás sano? ¿Qué tienes? Un desgarre en el muslo. Es un desgarre. ¿En cuánto tiempo crees que se te vaya a quitar el desgarre? Me dijeron que ocupaba alrededor de 15, 20 terapias. Llevo apenas 3. 15, 20 terapias. Dentro de 15 días va a estar concedido el primer deseo. Dinero. Te doy 10 pesos y ya tienes dinero. O sea, con 10 pesos se satisface tu segundo deseo. ¿Estás casado? ¿Tienes amor de tus hijos o de tu esposa o quieres un abrazo? Tengo todo. Tengo amor. Si no, le daba un abrazo y los 3 deseos fueron complicados. Fueron concedidos ahorita en menos de 5 minutos. Y no es malo. ¿Dónde está la precisión? Bueno, pero tú pides, no fuiste preciso al pedir dinero. Y dinero es un centavo que 1 millón. Mala la comparación, pero se hace como el que pidió al genio que quería que los huevitos le arrastraran y le mochó las piernas. ¿Le arrastraron? Ahí les voy. Estaba un hombre súper inteligente, súper inteligente. Y tuvo la oportunidad de encontrarse con Dios. Y en esa inteligencia dije, te voy a agarrar, chiquillo. Le decía a su interior de que iba a agarrar a Diosito. Y le dice, Diosito, ¿cuánto es para ti 10 mil millones de libras esterlinas? Ay, hijo, lo que para ti es 1 centavo. Te agarré. Diosito, por favor, dame 1 centavo de los tuyos. Sí, hijo, espérame 1 segundo de los míos. Para un inteligente, otro más inteligente. Y lo dijera el negro mercado. Para uno que madruga mucho, pues uno que no duerme. Por eso hay que ser precisos en la vida. Porque a veces, por no ser precisos, se nos va la oportunidad. Por no haber dicho en el momento adecuado, te amo, se fue nuestro ser querido. O, que a ti te lo agradezco, o uno de nuestros seres queridos se ha ido de esta vida y nunca le dijimos te amo. Esto es lo peor. Modelo de precisión. ¿Sabes? Modelo de precisión. ¿Qué es lo único que nos pertenece en la vida? ¿Qué es lo único que es nuestro? Únicamente nuestro. No es de nadie más. Lo que desperdiciamos más. El tiempo. Dijera mi hermano, perdemos tiempo hasta en descular hormigas. En hacer nada productivo. Tenemos que ser productivos. En lugar de estar perdiendo el tiempo en no hacer nada, pongámonos a leer. En lugar de estar criticando a la gente o que estén criticando a la gente, ¡sálganse! Y pónganse a rezar. O tengan un pensamiento positivo. No se enchalequen. De eso que no queremos. Pero si no queremos, ¿por qué estamos dándole pauta? A mí sí me ofende. Cuando nos encharcamos en un problema y no salimos del problema. ¿Dónde está nuestra inteligencia? ¿Dónde está nuestra administración? ¿Por qué perdemos el tiempo en buscar los defectos de los demás? ¡Con los míos basta! Y lo único que nos corresponde es nuestro tiempo. Y es perecedero. Se acaba. Es tan fortuita nuestra mendiga vida que no sabemos qué va a pasar al momento siguiente. Por lo tanto, hay que vivir con alta intensidad lo que nos toca vivir y dar todo. Yo no me reservo nada, porque no sé qué vaya a pasar mañana. Y no quiero arrepentirme, o jamás me arrepiento de lo que no hice ayer, porque lo viví con todo. Ahora estamos en un vericueto por demás interesante. ¿Han escuchado ustedes la acreditación?
¿verdad? Vamos a acreditar las unidades y todo el mundo moviéndose y ya cuenta. Y llegan los equipos de salud con los medicamentos y se llevan los medicamentos y con el tipo y se llevan los... Y así andamos como tontitos. ¿Qué es acreditar? Acreditar es simple y sencillamente darle importancia a la estructura y los procesos solo se ven en la certificación. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, porque en procesos solo se tiene que hacer la perfección. ¿Por qué no hay ninguna unidad de salud en Nayarit que esté certificada en los servicios? Hay dos unidades de salud certificadas en Nayarit, y no todas, en algunos procesos. Por ejemplo, el de cocina de Puerta de Hierro. Ahí sí. El de cocina, no Puerta de Hierro. Hay dos servicios médicos en la única clínica que está certificada para atender anglosajones en Nayarit. ¿Cuál es? San Rafael. Todos tienen que hablar inglés. ¿Qué es lo que hace el dueño? Pues los tiene a media cuadra, compró los servicios de una escuela de inglés y a todos los manda a estudiar. Obvio. Y la única que cobra en verde, San Rafael. Ni Puerta de Hierro. Pero certificó sus procesos, dos. Y la única que está siendo contratada por las aseguranzas gringas. Díganme, ¿cuál servicio de salud venderíamos nosotros certificado? ¿Cuál? ¿Cuál? Por Dios, si están aquí. Están aquí, en mi persona, porque dependen de mí. Los procesos dependen de las personas. Qué mal estamos. Cuidado. Porque todo tiende a la privatización. Y en esta privatización, los menos capacitados somos nosotros, los que deberíamos de ser cabeza de sector. Llegué a tiempo. Ayala, ¿lo puedes pasar, por favor? Aquí voy a hacer un inter. Es la lectura obligada para con ustedes, porque en cada uno de los momentos que tengamos en oportunidad de compartir, voy a dejarles una lectura. Y para el día de hoy, me vino a manera no fortuita, todo es causal, no hay aquí casualidad, hay una causa y hay un efecto. Un ateo estaba paseando por un bosque, admirando todo lo que aquel accidente de la evolución había creado. ¡Qué árboles tan majestuosos! ¡Qué poderosos ríos! ¡Qué bellos animales! A medida que caminaba a lo largo del río, oyó un ruido entre los arbustos detrás de él. Se volvió para mirar y vio a un corpulento oso pardo caminando hacia él. Comenzó a correr lo más rápido que podía. Miró por encima del hombro y se dio cuenta de que el oso estaba demasiado próximo. El hombre corre a 30 kilómetros por hora y un oso a 50. Aumentó la velocidad. Tenía tanto miedo que aparecieron lágrimas en sus ojos. Entonces tropezó y cayó indefenso. Rodó por el suelo rápidamente e intentó levantarse. Pero el oso ya estaba muy próximo, intentando cogerle por su pata izquierda, intentando darle un zarpazo con su otra pata. En ese momento el ateo exclama, ¡oh, Dios mío! Entonces el tiempo paró. El oso se quedó sin reaccionar. El bosque quedó en silencio. Incluso el río paró de correr. A medida que una luz clara brillaba, una voz procedente del cielo decía,
Tú has negado mi existencia durante todos estos años. Has enseñado a otros que yo no existía. Y has reducido la creación a un accidente cósmico. ¿Esperas que yo te ayude a salir de este apuro? ¿Debo esperar a que tengas fe en mí? El ateo miró directamente hacia la luz y dijo, sería muy hipócrita por mi parte pedir que de repente pasaras a tratarme como un cristiano, pero tal vez puedas convertir al oso en cristiano. Muy bien, me parece justo, dijo la voz. Pareció. El río volvió a correr y los sonidos del bosque volvieron. Entonces el oso, recogió sus patas, hizo una pausa, bajó la cabeza y dijo. ¿Qué creen que dijo? Señor, bendice estos alimentos que voy a comer. Amén. Modelo de precisión. Hay que saber pedir para recibir y dar. Compañeros, mil gracias. Gracias por su atención. Y recuerden, este material y mucho más lo tienen a consideración